al borde del precipicio. Dios amado, venimos delante de ti pidiendo por cada una de las personas que se encuentran en este momento al borde del precipicio. Aquellos que han perdido el deseo de seguir viviendo. Aquellos que no encuentran motivos para seguir adelante. Aquellos que el dolor es tan grande que prefieren morir para ver si de esa forma acaban con tanto sufrimiento. Clamamos por aquellos que buscan ayuda, pero siguen aferrados al dolor, que no pueden soltarlo o simplemente no quieren dejarlo ir. Gemimos por los que erróneamente han buscado ayuda en lugares equivocados, con amigos que en vez de acercarlos a ti, les han dicho que con licor se olvidan las penas. Aquellos que con pastillas tienen que calmar la terrible ansiedad que sienten en sus corazones. Pedimos por los que creen que tienen tanta mala suerte que, cegados por la desesperación, hasta han pensado en hacerse limpias para ahuyentar los malos espíritus. Haz que cada uno de ellos encuentren el camino hacia ti, que tú eres el que sana todas las dolencias, tanto físicas como del corazón, el que da descanso al alma atribulada, el que multiplica las fuerzas aun cuando ya se han acabado todas. Haz que encuentren en lo más íntimo del corazón razones para dar gracias, para estar vivos y que se aferren a eso hermoso que encuentren allí adentro. Que te encuentren a ti, Maestro amado, y que se llenen constantemente de tu presencia. Pues mientras ellos estén llenos de ti, menos lugar tendrán para los pensamientos que los hundan en el dolor. En el nombre de Jesús, te pedimos por ellos. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 8 dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Versión Nueva Traducción Viviente.